Puebla, Puebla. Sonidos, sonidos y discursos. Así que hoy les voy a presentar dos proyectos autogestivos que surgen en la ciudad de Puebla. Lisha Montaño, que dirige Casa E, una propuesta que está celebrando, tiene mucho que celebrar, ya está a la mitad de la generación, pero ahorita nos va a contar Lisha de qué se trata. Y está Rafael Roa, que Perspectiva 9 es un nuevo foro que nos va a explicar también, que tiene que ver mucho con la gestión, con la investigación, con el diseño. Así que son dos propuestas que surgen, que están en la ciudad de Puebla, lejos de las instituciones, y es bonito ver en esta pantalla a personajes interesantes de la contracultura en el Estado, y que las instituciones pues no hacen falta en muchos sentidos, ¿no? Porque las ideas se pueden construir. Así que comenzamos con Lisha. Lisha, ¿cómo estás? Celebrando un año. Hola, Hugo, pues muy contenta de estar con ustedes, con todo el auditorio de Transeunte, y también, bueno, con Rafa, ¿no? La verdad es muy grato estar en estos espacios donde se encuentran propuestas diferentes. Y justo ahora que hablabas de la institución, pues es un poco paradójico, porque Casa E justo es una institución de educación superior, pero somos una institución contracultural, o sea, somos como los infiltrados en el aspecto institucional para dinamitar el sistema desde dentro, ¿no? Exacto, fuera del oficialismo y esas cosas, a eso me refería. Es difícil estos conceptos manejarlos, pero bueno, creo que mucha banda sabe a qué me refiero en estos sentidos. Y Rafa, cuéntanos de este espacio. Bueno, pues Perspectiva 9 se propone como un entorno multidisciplinario. Nosotros buscamos explorar ahí las intersecciones entre las artes y el diseño, llevar proyectos de diseño, de investigación cultural, de justamente editorial, ¿no? Diseño editorial. Tratamos de apoyar desde, desde nuestra propia trinchera, a la investigación cultural independiente, a los productores creativos independientes, tanto de, productos, como de investigación cultural, ¿no? Nosotros ahorita también en este momento tenemos una oferta educativa, damos talleres para todas las edades, tenemos propuestas para próximos talleres gratuitos y además buscamos colaboraciones con artistas para nuestro laboratorio creativo, ¿no? Para tratar de desarrollar justamente esta producción artística de forma muy, muy independiente, como lo dices, desde otro lado, fuera de las instituciones, ¿no? A ver, una pregunta para... ¿Se conocían? ¿Se conocían entre ustedes, Lisha y Rafa? No, pero ha sido, ahora, ¿no? Ahora yo estoy en el momento donde digo, Rafa, ¿dónde habías estado? Porque justo Casa E busca generar talleres, laboratorios. Ahora tenemos una carrera profesional de actuación para quienes quieren dedicarse de lleno, ¿no?, a ser actrices o actores, y justo buscamos mucho hermanarnos con otras disciplinas, y bueno, desde la música sería increíble poder generar lazos artísticos para ver qué más se hace, qué locuras se pueden armar, ¿no? Creo que somos espacios que tienen muchas coincidencias. Estaría padrísimo, ojalá que pudiéramos buscar justamente esas intersecciones, esto en el poder juntar estas partes del diseño, la música y el teatro, y unirnos todos, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del público cuando deciden emprender y hacer una empresa cultural en este estado, en esta ciudad? ¿Qué perspectiva tienen ante la gente que habita esta ciudad, que se acerque a ustedes, que tenga el interés? ¿Tienen una intuición de que hay gente que consuma lo que ustedes proponen? Pues creo que justo la necesidad de hacer Casa E es alejarse de ciertas violencias institucionales, que por ejemplo en el caso de las artes escénicas es muy común, ¿no?, que las instituciones educativas sean violentas con la persona, con las diferentes corporalidades, incluso con las decisiones de vida que se toman. Y entonces Casa E surge por la necesidad
de generar un espacio seguro para aprender y crear en libertad. Entonces, un poco de ahí es la necesidad de pronto entrar a este sistema terrible y burocrático como es la SEP, pero también muy importante porque muchas veces estos espacios que permiten un aprendizaje muy valioso en la educación no formal, luego no te permiten validar tu conocimiento ante el mundo institucional, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta de CASAE, de generar un espacio seguro donde se puedan generar otros tipos de educación más amable, más creativa, más horizontal, pero buscando tener también este reconocimiento que a veces es importante en el mundo capitalista y estructurado donde estamos. Creo que somos, sobre todo en Puebla, consumidores culturales. Vaya, no dejamos de consumir cultura, solo a veces la cultura no está siempre a la mano, ¿no? A veces la tenemos que llevar mucho más cerca de la gente. Y no estoy hablando desde este concepto altoculturista, de que tenemos que llevar necesariamente la orquesta. Y vaya, podemos llevar la educación musical desde muchos lugares, desde sitios en los que pensábamos que que no podíamos estar, ¿no? También cambiar de perspectiva y no solamente tener una visión del mundo, poder abrir la escucha, poder conformar estas nuevas formas de ser en el mundo que nos permitan justamente ubicar estos puntos de cultura que nos puedan gustar a cada quien, ¿no? Que nos puedan llenar desde formas diferentes de saber, de ser en el mundo. Oye, y a ver, esta pregunta igual para ambos. Dentro de la educación no formal, ¿cuáles serían las características de la propuesta de cada uno de sus dos foros? Bueno, en el caso de CASAE es muy importante una visión intergeneracional, porque muchas veces como adultos se nos niega a aprender cosas, ¿no? Me ha tocado muchas personas que tienen interés en acercarse a una disciplina artística y sienten que ya no están en momento porque son adultos. Entonces, tenemos una propuesta intergeneracional que nos permite comunicarnos entre todos, y también una propuesta cercana y amable a diferentes tipos de cuerpos, de vida, de historias de vida, que te permita crear desde donde estás tú. El foco se pone en la persona que busca el taller, ¿no? Nuestro centro de atención es el estudiante, y más bien los docentes y las docentes, pues, fungen como guías, ¿no? Que de pronto van abriendo perspectivas, pero la finalidad es generar una creación propia, ¿no? Esa es la propuesta de CASAE. Órale, sí, y un diferenciador, claro, ¿no? A ver, Rafa, cuéntanos. Fíjate que Perspectiva 9, en Perspectiva 9 nos centramos, vaya, queremos ser un eje en la innovación, en la experimentación. La experimentación creo que es un eje súper padre para las artes. Dentro de la música, buscamos perspectivas nuevas. Claro que la escucha es importante dentro de la música, pero podemos trasladarlo a otras artes, podemos incluso pensar en el arte sonoro, en el paisaje sonoro, y podemos pensar en que esta forma que nos, vaya, que pasa de la observación a la escucha, nos da precisamente estas nuevas perspectivas que buscamos entender desde la experimentación, desarrollando siempre la creatividad, aprovechando esos puntos para explotar estas partes innovadoras, ¿no? Ahí está muy clara de esos diferenciadores en esas dos propuestas. Pues me queda decirles que hagan la invitación a sus foros, que nos digan dónde están ubicados y cómo se pueden contactar con ustedes. Bueno, pues CASAE está en Prados Agua Azul, en la privada 5B Sur, 4713, entre Boulevard Valsequillo y la 49. Y bueno, ahorita tenemos nuestro primer festival para justo celebrar este año que estamos pues cerrando. Y tenemos actividades gratuitas, tenemos también perdonen el ruido, tenemos un encuentro de teatro universitario en puro drama, que es un proyecto hermano de CASAE, 2 Poniente 2908, Colonia Amor. Y también vamos a tener un propedéutico, que es una semana de clases gratuitas
la primera semana de agosto, así que si les interesan las artes escénicas y tienen ganas de actuar, pues acérquense a estas propuestas, son completamente gratuitas y bueno, nos pueden seguir en redes sociales como @casae y ahí estamos en contacto. Que están de aniversario y están en este festival en este momento, así que acérquense a sus redes. Y Rafa, ¿cómo contactarlos a ustedes? ¿Dónde están ubicados y sus redes? Pues mira, nosotros estamos en el Carmen, en el mero corazón de la ciudad de Puebla. Estamos en la 15 Poniente 107. Ahí vamos a encontrar a Estudio Perspectiva 9. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Estudio Perspectiva 9, Facebook, Instagram y TikTok para enterarse de toda nuestra cartelera. Apenas acabamos de abrir las puertas para nuestros primeros talleres. Tenemos taller de historia del jazz, apreciación del jazz, taller de acuarela para niños y adultos. Y por supuesto, un taller permanente de guitarra, ukelele y bajo eléctrico. Con gusto pueden pasarse por ahí, mandarnos un mensajito en todas nuestras redes sociales, visitarnos y les presentamos todo el proyecto con todo gusto. Queridísimo, muchas gracias. Perspectiva 9, Casa E, felicitaciones. Esperemos estar celebrando los 2 años, el siguiente año de Casa E y el primer año de Perspectiva 9 en este programa. Así será, muchas gracias. Muchas gracias, Abrazo. gracias por el espacio, Hugo. Muchas Queridísimo. gracias.